Bueno, quiero presentarles un canal de YouTube llamado Los Exploradores del Espacio, conducido por Miguel Ángel Chaile, en el cual hicieron una entrevista a un médico psiquiatra que avala la existencia de abducciones y la existencia de entidades no humanos, que no es poca cosa. Me pareció fantástica esa entrevista, así que hablé con Miguel y le pedí autorización para que pueda pasar en mi canal y hacer un compacto de los principales conceptos que el doctor plantea, incluyendo el rol de la DMT, que creemos que es importante a la hora de revelar la existencia de estas entidades alienígenas y las abducciones. Hice un compacto, lo más reducido posible, para explicar los principales conceptos del doctor, para que se entienda, y la segunda parte va a ser un análisis completo del tema de lo que expone el doctor. Así que bueno, les invito a ver el programa. El doctor Néstor Berlanga, que es un hombre muy valiente. Pocos en Europa, en la vieja Europa, yo creo que muy pocos psiquiatras saldrían a valorar una abducción como se puede hacer en toda América, tanto Centroamérica, Sudamérica como Norteamérica, que ahí parece que son o tienen algo más de, son más valientes en ese aspecto a la hora de afrontar este tipo de cuestiones sin menos tapujos, ¿no? Europa, pues como sabéis, el pragmatismo quizás les hace que pierdan un poco la visión del horizonte y no son capaces de ver out of the box, que se suele decir. Es que nosotros pensamos que justamente el fenómeno ovni no obedece a la teoría que es la más común que está hoy en día, ¿no? Que es la hipótesis extraterrestre. Nosotros creemos que el fenómeno ovni existe como tal, sí que es algo real que pasa, o sea, obviamente no negamos el fenómeno, pero creemos, y más que nada en los encuentros de cercanía, que obedece a otro factor, digamos, que no hay seres extraterrestres de distintos lugares de la galaxia visitando la Tierra. O sea, nosotros creemos sí que obviamente es probable que exista vida extraterrestre, porque no sería casi imposible ser los únicos seres que habitan el universo, pero creemos que el fenómeno ovni no tiene un origen extraterrestre, sino que se vincula a otras cosas, o sea, siguiendo un poco la línea del de doctor Jacques Vallée y demás. Acá me hacen una pregunta. Dice, ¿Juan Pérez fue abducido o es producto de su imaginación? No, en absoluto. O sea, y en primer lugar, decir que nosotros pensamos que justamente el fenómeno de abducción es un fenómeno real. Al sujeto le pasa algo. Está descrito a lo largo de la historia casos similares a lo que es el fenómeno de abducción. Tiene mucho que ver con el chamanismo. Prácticamente el proceso que vive la persona es muy similar. La única diferencia es que en vez de tener un encuentro con los ancestros, tiene un encuentro con estas entidades que se dan en llamar o que uno se conocen popularmente como el tema de los grises. Juan Pérez no imaginó nada, o sea, a él le pasó algo, pero no fue una abducción. El caso original de él, en el año 1978, fue lo que uno cataloga dentro de la omnilogía como encuentro cercano del tercer tipo. Hay una sustancia que tenemos en nuestro cerebro que durante mucho tiempo, fundamentalmente en la década del 60, fue considerada como una sustancia que era la que producía el tema de las alucinaciones y el tema de todos los cuadros llamados cuadros psicóticos o la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque en la orina
de los pacientes esquizofrénicos o pacientes bipolares se encontraba que la sustancia estaba aumentada. Posteriormente se investigó con el tema de los años y se vio que también en personas normales esta sustancia a veces se encontraba en orina y esa persona no era ni un loco, ni un psicótico, ni un esquizofrénico, sino que era una persona normal que tenía esta sustancia elevada. Los estudios continuaron y se vio que quizás todas las noches nosotros fabriquemos pequeñas cantidades de esa sustancia para tener las imágenes de los sueños. Esta es una investigación que se realizó en el año, creo que 90 y pico, por el doctor Jay Callaway, y descubrió esto. Y después los estudios siguieron y el doctor Rick Strassman publicó un libro que se llama DMT, esa es la sustancia a la cual me estoy refiriendo, dimetiltriptamina, que se llama DMT, la molécula del espíritu. Hizo una investigación, fue el primero que logró en la década de los 90 una autorización de la FDA de Estados Unidos para investigar con estas sustancias. Concretamente lo que hacía era inyectar DMT a un grupo de voluntarios. Y acá aparece lo más sorprendente, que muchos de esos voluntarios, cuando se les inyectaba DMT, la experiencia que vivían era una experiencia exactamente igual a una experiencia de abducción. Exactamente igual a una experiencia de abducción. Nadie está hablando de que es producto de la imaginación, por eso quiero ser muy claro en eso. Cuando uno dice que los ovnis no son naves extraterrestres, automáticamente se piensa de que uno está diciendo que está viviendo, que la gente ve fantasías o que está imaginando cosas. Yo no digo eso. Yo digo que los ovnis son reales, las luces son reales, pero no son naves extraterrestres. Seguramente vos has tenido fotos de luces, No, pero no, vos no no. me podés afirmar. No, 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 yo tengo foto de nave. Bueno, ¿qué sería una nave? Y ¿Qué es lo que se ve, por la ejemplo? forma de la nave, ¿no? En el Uritorco yo saqué foto y salió. Y salió no una vez, tengo varias veces. En movimiento, en diferentes formas. Por eso yo no digo que eso sea imaginación, pero yo digo que eso quizás no sea una nave como uno la concibe, de que es una nave de seres que vienen de otro planeta. ¿Y de Es dónde otra es? cosa. ¿Y de dónde es? Es lo que acabo de decir. De una galaxia. Justamente que puede ser parte de lo que ven también los chamanes de distintos pueblos y distintas culturas que están viendo otra parte de la realidad que está conviviendo acá. La nave existe, está, la viste, pero lo que apunta, creo, Néstor, y estoy entendiendo, es que no sea exclusivamente extraterrestre de otro Exactamente. planeta, de otro sistema, sino que es de una realidad paralela a la nuestra, que Exactamente. convive en el espacio-tiempo. Que yo diga que los ovnis o los que se puede fotografiar no sea una nave extraterrestre, no implica que esté negando el fenómeno. Yo estoy diciendo el fenómeno existe, las abducciones existen, a la gente le pasa algo que sale fuera de lo contemporáneo, pero eso que le pasa no necesariamente tiene que ver con que haya seres de otro planeta involucrados. Mi pregunta es, así como la ayahuasca es un factor exógeno que genera DMT, mi pregunta es si estas entidades tienen la capacidad de no solamente generar DMT, sino de poner pensamientos, posibles actos que no pasan, ¿sí? Y que quedan de manera traumática en los abducidos, porque en los trabajos, tanto de Strassman como en el paper científico que se hizo en el 2020, si bien hay ingreso de DMT y se genera esta interrelación y se pueden ver, no acontece nada físico. Pero en las abducciones sí. Como pareciera que el ingreso del DMT de manera exógena nos permite ver la película, ¿sí? De alguna manera, vemos la película, pero en las abducciones nos transformamos en los actores de la película.
que si tenemos una caída, nos quedan huellas. ¿Se entiende lo que digo? A ver si eso se puede aclarar. Eso se entiende. Ahora acá viene el tema. Eso desde el punto de vista de lo que vos, Gustavo, planteás del tema de las experiencias que hay con DMT exógeno. Que creo que también hay un largo camino por recorrer ahí, porque esa investigación todavía está en pañales. Si nosotros sabemos que recién en el año 2013 se descubrió que tiene un receptor específico, la DMT, que es el receptor Sigma 1, 2009 para ser exacto, o sea, hay mucho camino por recorrer. Lo que vos decís es cierto, pero en el chamanismo, que el chamanismo sigue exactamente los pasos de una abducción, sí hay realidades físicas, sí hay cosas concretas, sí hay materializaciones. Gustavo, yo y otros muchachos estamos charlando mucho respecto a esto. Lo estamos mirando en algunos aspectos, lo estamos mirando desde qué ha hecho la ciencia hasta el momento con toda esta temática, ¿no? Porque no es cierto que la ciencia no se haya ocupado, la ciencia se ha ocupado, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahí lo mencionaba Strassman, mencionaron al DMT, que es una molécula que me cae muy simpática porque yo soy químico, igual que Gustavo. Así que nos interesó estudiar los mecanismos de cómo se produce, qué efectos produce, cómo una persona queda distinta después de haber tenido una experiencia, ya sea de producción endógena o de producción o exógena o de uso exógeno, ¿no? También es notable cómo Strassman se encuentra con esta realidad y al principio no sabe ni qué pensar de todo esto, ¿no? Y al final se da cuenta y deja ver de que hay otras realidades. Por eso yo coincido y nosotros coincidimos de que hablar de ET es quedarse corto. Hablar de extraterrestre es quedarse corto con todo esto. Pero quiero puntualizar un temita, a ver si podemos discutir sobre algo en que en cierto punto no coincidimos. ¿Serio? Ahí usted conoce la estadística que hicieron en Johns Hopkins con un largo número de consumidores de DMT, que hicieron un recuento y un estudio estadístico muy, muy, muy detallado de lo que ven, de cómo son esas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy serio, muy, muy sólido desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Usted sabe que hay algo que noté que a mí me llamó mucho la atención, es que ellos comparan esos resultados de los que han tomado DMT con los casos que han habido encuentros no con uso de drogas. Y hay algo que mencionan ahí que casi pasa inadvertido, es que los que no toman droga, o sea, los que tienen encuentros con adicciones o cosas por el estilo, ven grises. Y los que toman DMT, en su mayoría, no ven grises. Eso a mí me llama mucho la atención, porque a mí me parece que la temática del gris es más, si se quiere, de este plano que del otro plano o de la otra realidad. A ver si usted vio lo mismo y qué le parece esta cuestión. Yo lo que te puedo decir, Luciano, es lo siguiente. Y yo quiero aclarar siempre esto porque muchas veces cuando, como vos bien decías, nos metemos en los temas que decimos salimos de la imagen del ET, cuando uno a veces se mete en estos caminos que van más allá, de pronto a veces queda la impresión de que uno está negando una cosa o está negando la otra y demás, ¿no? Pero pasa muchas veces, pero por eso te digo. En principio me animaría a decirte que no solo es interesante la pregunta, sino que coincido con lo que vos planteás. La hipótesis Calfet dice que nosotros partimos de la base en función, o sea, está todo el desarrollo en el libro, nosotros lo que planteamos es que la experiencia de abducción es muy similar a una iniciación chamánica, con la diferencia que, digamos, la experiencia de abducción sería como una iniciación chamánica espontánea, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque mucha gente que atraviesa la experiencia
por más que en un momento pueda parecer traumático, cuando la persona integra la experiencia, después aparece otra visión de lo que le pasó. Y muchas personas desarrollan cualidades y capacidades paranormales, por usar un término. Y básicamente se produce un cambio en la concepción de la percepción de la vida. Es decir, empiezan a tener una mayor conciencia ecológica, un sentimiento hacia el prójimo de otra manera y demás. Y la imagen del gris, lo que nosotros exponemos en ese libro, es la síntesis perfecta de un esqueleto con un feto de unas 6 semanas. Ojos negros y grandes, sin nariz, boca apenas marcada, sin orejas, color grisáceo, cuerpo lánguido, los brazos parecen más largos que otra cosa. Si uno toma una figura de una calavera, ¿sí? Si uno toma la figura de una calavera con la imagen de un feto y la unifica, puede encontrarse con esa imagen de un gris. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que en la propia imagen, desde el punto de vista simbólico, está representado lo que le pasa a la persona: muerte y renacimiento. El feto, lo nuevo, lo renacido, lo por nacer, y la muerte, digamos, con el esqueleto, con la calavera, que es lo que le está sucediendo a esa persona en ese proceso de transformación, tal cual como ocurre con los chamanes, donde mueren a una forma de ver el mundo y renacen a otra forma. Desde ese punto de vista, quizás, justamente, en una experiencia de abducción, digamos, producida por algo endógeno, se produce justamente un proceso de muerte-renacimiento que a lo mejor en los experimentadores no se produce. Ahora bien, por eso digamos que acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Ahora bien, en el caso de una persona que nosotros tuvimos, que hizo una experiencia de ayahuasca, que no conocía absolutamente nada del tema ovni, en una experiencia de ayahuasca vive una experiencia de abducción exactamente igual, y ahí sí ve una imagen de un gris. Pero nosotros creemos que está la imagen del gris y los ojos grandes están más vinculados a lo simbólico. Sí, sí. Yo realmente, porque por lo que usted responde, ojo, yo tampoco creo tener la verdad de nada. Yo simplemente soy un investigador, soy un entusiasta del tema. Sería una suerte de construcción arquetípica la visión de estos seres, pero yo, por lo que leo, no por lo que experimenté o lo que investigo. Hoy casualmente estoy ayudando a corregir una traducción de Mac, y Mac los describe como pequeños robots o drones de 1,20 m que responden una jerarquía a otros grises más altos, que acá tenemos a alguien que lamentablemente los ha conocido, y que serían sus supervisores o médicos, le dicen. Y eso está muy difundido, el hecho de que realmente no son una construcción de tipo arquetípica, sino que más bien son una realidad de esta realidad, o sea, sus mano de obra de estos seres que están del otro lado y necesitan, lógicamente, de llegar hasta realidad, ¿no? Qué lindo